La Iglesia Católica cancela celebraciones masivas y procesiones por Corpus Christi en Sucre. Los templos abrirán sus puertas a un reducido número de fieles con las medidas de bioseguridad por la pandemia, explicó el arzobispo Ricardo Centellas. Estamos en el punto alto de la pandemia, por eso hemos suspendido todas las procesiones y las celebraciones se harán al interior de los templos. Quedan invitados a participar especialmente de manera virtual a través de las redes sociales. No nos olvidemos que Corpus Christi, desde 1264, es una fiesta instituida en la Iglesia para reafirmar la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Renovemos esta fe y pidamos a Dios que nos dé un corazón solidario, un corazón capaz de compartir en toda circunstancia, porque eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Jesús parte su vida, reparte su vida para que la humanidad vaya adelante. Este jueves la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Corpus Christi para reafirmar la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento, recordó el arzobispo de Sucre.